dentro de las actividades de Filmarte. El día de hoy me encuentro con una señorona enorme, por supuesto. Regina Orozco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ay, pues aquí llegando medio tarde. No, pero puntual, a la clase sí, pero a la entrevista no. Pero aquí, en Jalapa, feliz de la vida. ¿Cómo se define Regina Orozco? De gira terapia, ya te digo. No, pues profesionalmente pues soy una persona muy metiche, hago como muchas cosas, muy obsesiva, y pues me gusta ir al fondo de todo, ¿no? Y tratar de hacerlo bien. Soy bastante buena, muy alegre. A veces soy medio impaciente. Regina, ¿cuál es su participación dentro del Festival Filmarte? Vine a dar un taller de actuación de Cine Express. Y un taller express de actuación para cine, que es diferente. Vamos a ver unas escenas. Ayer empecé y hoy vamos a trabajar unas escenas y hoy vas a ver qué mala voy a hacer con ellos. ¿Qué opinas de este proyecto Filmarte que se está realizando, por supuesto, aquí en la ciudad de Jalapa? Bueno, pues está increíble que chamaquititos de bachilleres que están en toda su etapa en toda su juventud, llenos de hormonas, tengan... Pues hayan entrado a un festival, hayan creído en ellos mismos, porque luego es bien difícil creer en chavos de esa edad. Tienen como, las familias dicen, ¡ay, adolescente, sácate! ¡Ay, tú no, no tienes capacidad para hacer un guión, tú no tienes capacidad para hacer un corto! Y bueno, creer en chavos de 15, 16, 17 años, 14, es fantástico, porque muchos de los que van a participar aquí van a decidir qué hacer con sus vidas. Y eso es una tranquilidad para todos, ¿no? Regina, y nada más ya para despedirnos, un saludote muy especial a todos los alumnos de la Universidad de Jalapa. ¡Chamacos! No vayan a ser huevones y pónganse a estudiar porque todos nuestros impuestos van para los maestros. Espero que también los maestros estén bien pagados, también van a... Pero bueno, bendito sea Dios que ustedes viven en Jalapa porque es de las ciudades más hermosas. Y aprovechen los estudios porque si no, no sé. Pero bueno, un saludote. Yo soy Regina Orozco, la Mega Bizcochi, y pues... Traten de ser felices. Y sí se puede. Gracias. Gracias, ¿eh?